Los deportes en ORT Noticias. Así es, Luz Elena, muy buenos días. Vamos a la información deportiva, 8:14, temperatura 13 centígrados en la actualización en el centro de la capital tamaulipeca. Y vamos a comenzar con la Liga MX el día de ayer. La victoria importantísima, que pudo haber sido más holgada, sin embargo, ese 3-0 se convirtió en un 2-1. El equipo del América buscó reaccionar al final y acortó distancias en el global, que en este momento es parcial. Todavía quedan 90 minutos para tratar de recomponer el equipo de Tano Ortiz, porque también no fue un buen encuentro el que dio. De bajo nivel, conforme a lo que venía mostrando, y no necesariamente hablando de una goleada, no, Toluca no es Puebla, definitivamente, y vaya que Toluca me parece que sigue teniendo, como lo dijimos, el anticipado pronóstico que iba a ganar el día de ayer, y me parece que todavía tiene una probabilidad muy amplia de dejar fuera a las Águilas. 2-1 el marcador, y Leo Fernández, esto fue lo que dijo al final del encuentro, uno de los anotadores de los goles que le dieron la victoria al equipo de Nacho Ambriz. Supimos que ganando nos tocaban ellos también. Nosotros sabíamos que era una final. Lo tratamos como eso, todos los partidos de Liguilla, los partidos con Santos. Se nota, como lo decís, se nota que son partidos de vida o muerte, de que tenemos que ganar también y que bueno, como equipo grande también de México, tenemos que salir a ganar todos los partidos como sea. Sí, obviamente, por más de lo que sea, nos llevamos la ventaja nosotros, ahora son ellos, y nosotros vamos a ir a buscar el triunfo igual a la Azteca como sea también. Así como ellos vinieron a ganar acá, nosotros vamos a ir a ganar allá. Como equipo grande que somos, lo vamos a pelear hasta lo último y vamos a tratar de ganar ese pase que tanto anhelamos. Sí, siempre, ahí para la familia, para toda la gente que nos apoya, que nos da para adelante, que también hoy llenaron el estadio de una manera impresionante, linda, para nosotros es una alegría jugar así. Se vienen partidos importantes, esperemos ganar el próximo, pasar, y bueno, si Dios quiere levantar el ansiado título. Y a ganar, hermano, a ganar esto de ganar, hay que salir a ganar sin escatimar, porque ellos también nos van a salir a ganar, y si dudamos nosotros, nos van a pasar por arriba. Entonces no podemos dejar que nos pase por arriba, con toda la humildad, sabiendo lo que ellos nos pueden generar, pero nosotros sin quedarnos atrás y generando nuestro fútbol también. Bien, el otro capítulo que se tiene que escribir, que es otro partido de ida de las semifinales, será el día de hoy, y será, ojo, a las 21:09, o sea, quiere decir que las pausas comerciales de la cadena televisora que transmitirá este partido entre Tuzos del Pachuca y los Rayados del Monterrey, pues se va a alargar un poco más. Estaba pactado para las 21:06 y se alarga 3 minutos más. Será, repito, en el Estadio Hidalgo, Pachuca contra Rayados. Hoy Pachuca puede dar un paso importante también para tratar de regresar en la vuelta, en lo que será el próximo domingo el partido definitorio allá en el estadio de los Rayados, pues una posibilidad de ir a otra gran final. Bueno, pues vamos con información de la Liga de Expansión. El día de ayer se jugó la primera de las 4 contiendas que están pactadas para la reclasificación, la repesca, el repechaje, vaya, todos los nombres que tiene esta instancia, y que fue para el equipo de los Venados de Yucatán, 4-2 venciendo a Tepatitlán. Para el día de hoy a las 19:00, Mineros en el Carlos Vega Villalba estará recibiendo a Chivas Tapatío. Mañana en el Morelos, Morelia contra Lebrijes, y en el Carlos González y González de Culiacán, Sinaloa, los Dorados enfrentando a los Alacranes de Durango. 8:18, vamos con información del fútbol de España. El día de ayer continuó la jornada de mitad de semana, la número 10, victoria del Valladolid 4-1 ante el Celta de Vigo. Cádiz y Betis empataron a 0. El Betis no aprovechó que había empatado el equipo del Atlético de Madrid, no lo pudo rebasar en la tabla. Real Sociedad venció 1-0 al Mallorca, y el Real Madrid goleó 3-0 como visitante al Elche. Para el día de hoy a las 12:00, Almería contra el Girona, más tarde Osasuna contra el Español, y a las 2:00 PM, tiempo del Centro de México, Barcelona contra el Villarreal Submarino Amarillo. En información de la jornada número 12 de la Premier League, que también es de mitad de semana, hoy hay partidos: Fulham contra el Aston Villa y el Leicester City contra el Leeds United. Ayer el Manchester venció 2-0 en Manchester United al equipo del Tottenham. El Newcastle venció 1-0 al Everton. Empate entre el Brentford y el equipo del Chelsea. Victoria de Liverpool 1-0 ante el West Ham United. Fue apretado este partido. Y también el Southampton vio actividad el día de ayer, venciendo 1-0 como visitante al Bournemouth. Así las cosas. Mañana estarán listas ya para llevarse a cabo las semifinales de conferencia del MLS. En la agenda anticipada, Filadelfia contra Cincinnati y el LAFC contra el LA Galaxy. Los dos de Los Ángeles se van a ver las caras, ahí el Chicharito y Carlos Vela. Bueno, Carlos Vela ya está en New York, pero bueno, LA Galaxy visitando al LAFC.
ponerse un partido bastante interesante, lo que se va a ver. Y de lo que hoy tendremos, bueno, ayer lo platicamos y hoy estaremos reiterando información. Jared Borghetti habló acerca de la selección nacional y dijo que, bueno, es un referente, es uno de los goleadores históricos de nuestro seleccionado. Habló de que, pues si por él fuera, claro que echaba mano de todo lo que hubiera disponible, entre ellos Chicharito Hernández y Carlos Vela. Bueno, en la información de béisbol de Grandes Ligas, rápidamente, el día de ayer los Padres vencieron 8-5 en el Petco Park, que fue impresionante. Estaban 4 carreras abajo en la primera entrada, lograron remontar, le dieron la voltereta y apalearon a los Phillies 8-5. Digo apalearon porque después de la reacción solamente recibieron una carrera, mientras que ellos anotaron 8. Así que los Padres y los Phillies empatados a 1. Hoy es día de viaje, de descanso, mañana reanudan. El día de ayer comenzó la serie por la Liga Americana. Los Astros de Houston derrotaron 4-2 a los Yankees, controlaron el partido. Justin Verlander, fenómeno. El día de ayer lanzó 6 entradas, 10 ponches, solamente se dio una base por bolas. Vaya, realmente, repito, fue impresionante. Solamente recibió un hit y que fue un palo de vuelta entera de Harrison Bader y que, bueno, pues maniató al equipo de los bombarderos del Bronx. Ayer Aaron Judge no hizo absolutamente nada, recibió una base por bola nada más. Y bueno, ganaron los Astros 4-2. Hoy es el segundo de la serie a las 18:37 en, como se le dice, la caja de jugo, en el Juice Box, en el Minute Maid Park. Astros contra Yankees. Hoy va Framber Valdez contra Luis Severino. Hasta aquí la información deportiva. De momento, dieron una pausa comercial y regresamos con más en este jueves. Buenos días.